día de hoy estoy muy contenta porque ya a unas cuantas horas por fin va a salir Hobi del servicio militar. Y eso quiere decir que ya solamente faltan 5 de mis BTS para ser libres. Y aparte de eso, si no te habías dado cuenta, Hobi es uno de mis bias. Es decir, que en primer lugar está Jimin, por supuesto. En segundo lugar está Hobi. Así que aún más por eso estoy muy contenta. Y seguramente mañana en el live, no sé si van a estar todos otra vez recibiéndolo. O también vamos a tener seguramente un live de él solito después de salir. Pero sí estoy muy muy contenta por esa razón. I'm your hope. You're my hope. I'm Jay. Hope. She's not delicious. I've never had this before. And then, yeah, I'm gonna stop caring. Not gonna have social anxiety. Oigan, la verdad es que por andar entregando trabajos y tareas para ya terminar este semestre, me he olvidado un poquito del contenido que está subiendo Jin por la promoción de su nueva canción, que si no la has escuchado te la recomiendo mucho. Pero básicamente eso es lo que voy a hacer ahorita que tengo un poco de tiempo. Voy a ver el contenido que ha subido, los run y todo eso. Y ya después me pondré a editar el video justamente de esta semana. Así que pues básicamente eso es lo que voy a hacer ahorita. I'm Peter de Jin Okay, reproduciendo en YouTube Music.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que hayan estado muy bien el día de hoy y también todos estos días que me he desaparecido. Básicamente ya saben, la razón es la escuela. Pues ya saben que yo estoy en modalidad abierta, entonces por esa razón algunos profesores nos mandaron a examen final, así totalmente. Sí, es un examen muy pesado porque pues es, o sea, todo lo del semestre absolutamente. Y pues sí, eso es básicamente lo que me ha estado preocupando mucho en estos últimos días. Lo único que he estado haciendo pues es tomar mis clases de japonés, luego tomar las clases que son de mi carrera, hacer las tareas, adelantar trabajos, etc. También estoy muy emocionada porque ya casi voy a terminar este curso de japonés que metí en este semestre justamente. Ya lo termino aproximadamente el 14 o 15 de noviembre y ya veremos qué sucede en el próximo semestre, porque ya voy a ver la parte de mi servicio social y algunos trámites que necesito para titularme, entre muchos pendientes más. Y también les quise enseñar mis uñas de esta temporada muy otoñales. La verdad es que no quise hacer algo como de Halloween así, porque personalmente no soy tan fan de Halloween. Día de Muertos sí, pero tampoco es tanto como para ponerme algo en las uñas. Pero quién sabe, ¿no? En algún futuro puede suceder. Creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Cuídate mucho. Espero ya poder subir un poco más seguido los videos. Nada más que decir. Me despido. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.